Estás disfrutando Caripeo Extremo. Saludos recios, señoras y señores, gracias por estarnos sintonizando en casita y a través de las redes sociales. Me encuentro con mi compadre Andariego de Tlalixtán. Buenos días, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, todo bien, gracias. Me da gusto que nos acompañes nuevamente en este foro, en este canal de Caripeo Extremo, a través de MVM Televisión Oaxaca. Antes de irnos a la entrevista, señores, tengo una información muy importante para todos ustedes. Hay una ruleta de la muerte, hablando de las ruletas. Oiga nomás, en Pico Rivera, en el Sport Arena de Pico Rivera, la Noria Entertainment presenta por allá, se enfrentan Texas contra Chicago. Llegan y se juegan el orgullo, dos prestigiadas ganaderías de la Unión Americana. Estamos hablando de Rancho El Capricho, de la selección poderosa, nuestro amigo Pedro Mastache, además Martínez Range, Booking Bulls allá de Texas. Le mandamos un saludo cordial a toda esa gente maravillosa de Texas. Estarán enfrentando el próximo 24 de septiembre. Se presenta Gallito de Manzanillo, Joel de Chaocingo, Necio de Cuautla, Espinita de la Costa. Esto iniciará 4 de la tarde. Allí las puertas abren a las 2 de la tarde en Pico Rivera, en el Sport Arena, en California. Saludamos a toda la gente oaxaqueña que va a estar por ahí. Le mandamos un saludo. Además, Guerra de los Sones. Habrá mucha música, señores. Banda 2012, por allá muy buena banda, tuve la oportunidad de estar con ellos en un caripeo. Además, la banda LTN, los invitamos, señores, esto el 24 de septiembre en Pico Rivera, en el Sport Arena, allá en la Unión Americana. Le mandamos un saludo a todos los mexicanos que están allí radicando en California. Están invitados, mis amigos, gracias a nuestros amigos allá de Rancho El Capricho. Bien, pues Andariego, vente, entre con nosotros, por favor. Vamos a, aquí te puedes sentar mientras o a ver qué haces. Bueno, Andariego, jinete pretal de grapa, ya de muchos años. Sí. Siéntate a mi izquierda. Así es, gracias a Dios, llevamos 7 años montando y 5 profesionales. Iniciaste como pierna suelta, como todos saben. Además de jinete, arrendador de caballos. Sí, algo así. Me gustan mucho los caballos, me dedico a eso cuando yo no tengo monta o cuando en mis ratos libres tengo mis caballos. ¿Primero fueron los caballos, después el jaripeo, o primero fue el jaripeo, después los caballos? No, primero los caballos. ¿Te dedicabas a los caballos? Me dedicaba a los caballos. Gracias a eso conocí lo que es la adrenalina. El correr un caballo también es sí, adrenalina. ¿También sí. Es el mismo peligro? Sí, a pesar de que no parezca nada, pero sí. Te puedes atorar en un estribo y el caballo también hay que tener mucha condición al correr caballos, hay que estar... Sí, así es, ligeros, bajo de peso y chaparrito, eso te ayuda bastante. ¿Como yo? Ándale. Ya puedo correr caballos, perfecto, pero sin panza, por favor. Sin panza. Pero sin panza. Lo liviano. No, por lo chaparro, yo sí. Mi querido Andariego, buenos días. ¿Cómo incursionas? Si dices que iniciaste con los caballos, ¿cómo es que decidiste pues ser jinete? ¿Cómo le entraste a esta onda del jaripeo? Híjole, mira, yo de los caballos es gracias a mi padre. Comencé con los caballos a los 12 años. El jaripeo llegó igual prácticamente desde mi niñez, pero hubo un tiempo en que yo me iba seguido a los jaripeos. Yo quería montar desde pequeño a lo mejor. Pero tuve un accidente y tuve una operación y ya no se pudo. Todo fue por gracias a un primo que por cierto le mando saludos. Tenía un toro de pierna muy bonito, muy espectacular. Sobre todo era muy lucido. Y él me decía, no, pues no sé a quién dárselo. Le digo, pues dámelo a mí. Entre juego, no sé, esa ocasión no llevó su toro. Se había lastimado. Pero entró un coloradito y los amigos, no, pues ya venías a montar, ya venías a montar. Pues lo dejé pasar, llegó otro. Y cuando me subí, muchos me decían que subiéndote un cajón te tiemblan las piernas. Y fíjate que lo tomé muy tranquilo, no hubo ningún, a lo mejor miedo sí, pero no lo demostré en ese momento. Pues gracias a Dios le quedé al toro, me gustó la sensación, sientes que la sangre se te calienta. Se te sale el corazón del pecho. Sí. Y desde entonces incluí en eso y no lo dejé hasta ahorita. Fíjate que yo también fui jinete de pierna suelta, no tan bueno como ustedes ahorita, pero se siente cosas muy diferentes.
Sientes que estás volando, dijeron por ahí algunos jinetes, sí, es una adrenalina diferente. Pero bueno, volviendo al tema, la ruleta de la muerte, identificada, siento yo que es un tema muy interesante aquí en México y en diferentes partes donde se practica el deporte llamado jaripeo. ¿Arriesgar la vida de un jinete o arriesgarse el jinete a montar tres toros por orgullo, por defender el nombre, por el puro gusto, por la necesidad, por la paga, por querer posicionarse? Hay muchos temas que comentar. ¿Tú has participado en ruletas? ¿Cuántas ruletas has participado? En ruletas he participado como en unas cuatro ruletas. Cuatro ruletas. ¿Cuántos toros has montado máximo en una sola tarde? En una sola tarde, pues, tres toros nada más. ¿Tres toros? Tres toros. ¿Hay una diferencia entre el primer toro con el segundo o el tercer toro? Sí, obviamente que el primer toro vas al 100%. En el segundo, pues, tus fuerzas son menos, te cansas, vas más cansado. En el tercero, pues, ya es un poco más difícil. Más agotado. Más agotado. Perfecto. La diferencia entre la monta pretal de lazo y la que tú practicas, que es el pretal de grapa, que es el material que tú traes. Sí, así es. ¿Te sabes específicamente tú los nombres? A ver si lo puedes levantar y que mi flaquillo, mi flaquito, que es mi camarógrafo consentido, aquí en MVM Televisión, le haga las tomas interesantes. Este es un pretal de grapa que lleva su cincho y su... La cinta. La cinta. La cinta, el cincho, las gasas. Las gasas. Y el cojín para no lastimar también al toro. Ah, abajo, a ver si... Lo que pasa que abajo de la grapa llevan tornillos. Ajá. Y el cojín ayuda a que no le lastimen los tornillos al toro. Ah, perfecto. ¿Esto tiene que ir bien amacizado, bien apretado o es algo que también le quita la respiración al toro? Pues fíjate que depende mucho del tipo de reparo que lleve el toro. Cuando un toro es lucido, solamente se levanta, tú la puedes poner floja para que el toro juegue más. Ah. Él se sienta libre de respirar a gusto. Pero en cambio, cuando un toro es vueltero, si tú la pones floja, se te va de lado. Entonces hay que apretarla. ¿Tiene alguna posición este pretal que tú tienes? Veo que tiene un lado más chico y el otro, sí, lado más grande. De hecho es... ¿Cómo va? ¿Cómo va la frente del toro? Y así tiene que... En una posición así, montando de esta posición, ya que de esta parte tú te agarras porque está más cerrado. En la abierta te lastima la entrepierna. Ok, a ver si hacemos la toma, muchachos, porque... A ver. Porque no, por ahí no pudimos hacer la toma. Esto debe de ir en la parte de adelante, ya que está más ancho. Acá. Esto debe ir agarrarte de acá. Lo angosto hacia adentro, ya que esto también te ayuda a no lastimarte la entrepierna. En cambio, si montas de este lado, te abre más y te puedes lastimar. Ah, perfecto. ¿Cómo se siente? Cuéntame, ¿cómo se siente un reparo de un toro al momento que se clava? ¿Qué es lo que siente el jinete? ¿Que jala? O te duele algún lugar del cuerpo, ¿no? Sí. O sea, que aparte de los nervios que ya se llevan, ¿no? Obviamente al principio cuando empieza uno a montar, pues sí, termina uno muy adolorido porque no estás acostumbrado a enfrentarte a la fuerza del toro. Pero un reparo depende mucho de cómo lo dé al mismo animal, ya que puede ser picado, muy parado, puede salir hacia ya sea al lado izquierdo o al lado derecho, salir reparando lucido, puede hasta salir corriendo. Pero esos reparos picados son los que más... Sí. Jalan. Sí, te jalan más. Por eso nosotros lo que hacemos es amortiguar el jalón. ¿Qué es lo que tiene que hacer un jinete? ¿Es combinar...? Cuando son jalones, lo que uno que tiene que hacer es solo extender los brazos a manera de que tú vayas al ritmo del jalón. Porque si tú te dejas ir en seco, te junta, puedes pegar, perfecto. Por eso se le llama el estilo de la muerte, ya que lo primero que pegas con el toro es cabeza con cabeza, perfecto. Señores, mucha información, es el combinar el movimiento de cintura del cuerpo con el reparo de toro. Vamos, ahí nos a corte y regresamos con más. Esto es Jaripeo Extremo con la entrevista de este jinete apretale grapa, orgullosamente oaxaqueño, andariego de Tlalixtac de Cabrera. Saludotes a toda su familia en casa, a toda la gente que nos ve, a todos sus paisanos en Tlalixtac de Cabrera, a la gente de San Andrés, Guayapa, San Agustín y Atareni. Regresamos, nos vamos a corte. No le cambies. Vámonos. Ándale. Desde el principio del tiempo, ha habido muchas guerras. Cada guerra tiene sus batallas. Y en cada batalla, siempre hay un triunfador.
uno que sale victorioso entre todos los demás. Este 24 de septiembre, la gran inauguración de la Plaza La Pura Lumbre, para ver una batalla como nunca se ha visto en el jaripeo. Una batalla que se adhiere a lo que significa el jaripeo y se enfoca en los toros de reparo. Primer torneo nacional, Batalla de Rancho. Trece ganaderías con dos toros cada una. Un total de 26 montas. Desde el estado de California, Rancho Los Terremotos Jaliscienses y Rancho La Furia de Mario García. Desde el estado de Kansas, Rancho La Jauja. Del estado de Texas, Rancho Los Intocables. El estado de Arkansas dice presente con Rancho El Bendito y Rancho El Trébol. Desde Illinois, Rancho Los Pinos. Rancho El Capricho, Rancho Cinco Hermanos y Los Tóxicos de Hernández Bucking Bull. Desde el estado de Kentucky, Rancho La Guadalupana. Y del norte Carolina, Rancho El Cemental y Rancho La Herradura. Un formato de calificación diferente y único en el jaripeo. Se otorgarán $25,000 en premios y también premios al mejor toro y al mejor jinete. Animando al jaripeo desde el estado de Michoacán y con la cobertura de Gigantes del Jaripeo para la televisión mexicana, llega Arnulfo Leal haciendo mancuerna con La Voz de la Sierra, directo desde Oaxaca, México. Eric Rojas, el Siete Copitas, haciendo cobertura para Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro. Un evento 100% familiar. Y no podría faltar la música para prender la plaza. Por primera vez llega al norte de Carolina la reina del Bajío, Banda Yurirense. Banda Yurirense. Banda Yurirense. Y también Banda Dimensión de Tacupa, Michoacán. Compra tus boletos en los lugares de costumbre, solo $30 de preventa. Niños menores de 12 entran gratis. Así que todos vamos a la Plaza La Pura Lumbre, 243 Dates Road, en Statesville, North Carolina. ¡No te lo pierdas! Para más información, llama al 336-755-9631 y 336-415-5785. Mesas VIP disponibles y te puedes ganar una. Solo comparte este video. ¡Fuego! ¿Quién dijo Dios? Estamos de vuelta, señor. Muchísimas gracias. Tenemos saludos para nuestra amiga Kelly García Pérez, a San Juan de los Cues de la región de La Cañada. Gracias a la gente que nos ve desde el Perú. Gracias a Giancarlos. Estaremos en Nicaragua el próximo 24 de octubre. Regresamos en el mes de enero a Costa Rica con el circuito Santa Mónica. Los cinco estrellas. Le mandamos un saludote cordial al licenciado Juan Linares. 8 de septiembre. Ahí viene la cuarta eliminatoria. Y el próximo 16 hay otra eliminatoria en Huajuapan de León, Oaxaca. Tendremos ya toda la información. Terco de Oaxaca dice saludos, compitas, gracias. Niño Torres dice saludos de Santa Cruz a Milpas, Oaxaca. Saludamos con mucho gusto al andariego de Tlalixtac, gracias. Francisco González Molina dice saludos desde Oacalco, Morelos, a la gente de Morelos, a la gente de Hidalgo, saludos cordiales a toda la gente de la zona turística de Hidalgo, le mandamos un saludo cordial a la gente del Cardenal Hidalgo. Vámonos recio, mis amigos. Andariego, pues una situación muy interesante en lo que es el jineteo. ¿Alguna vez te has... propuesto a montar más toros en una ruleta, 3 o 5 toros, o sientes tú que con los 3 hasta idas? Sí, fíjate que sí, tuve una plática con un amigo, con Sammy. Ajá. En hacer una ruleta con Gallito de Morelia, él montando 5 toros de lazo y montando yo 5 toros de grapa. Hubo un problema ahí, bueno, no un problema, sino que era exclusivo de Hugo Figueroa y pues no se pudo organizar ese jaripeo. Perfecto, pero sí te gustaría montar más toros. Pues sí,
Yo creo que ponerme unos retos yo mismo, a ver, empezar primero con 5 toros y después vamos viendo si, oye, si alcanzamos más. Oye, ¿te preparas físicamente? Sí, fíjate que sí, no lo hago muy seguido, y pero sí, salir a correr, un poco de ejercicio. En los últimos tiempos, ¿cómo te ha ido? ¿Has caído de los toros? Sí, pues no porque tú quieres, sino porque la fuerza del animal ha sido superior a ti. ¿Cómo te ha ido? Sí, pues, principalmente gracias a Dios, estamos aquí todavía. Uh-huh. En cuanto a porrazos, pues sí, sí he caído. Ahorita viendo los videos de Rancho Los Huracanes, me recordó un toro. No recuerdo muy bien cómo se llama el toro. Un toro muy fuerte, la verdad, muy bueno. Muy bueno. Perfecto. Pues Andariego, muchísimas gracias por venir. ¿Qué le quiere decir a los demás jinetes que montan a Portal de Grapa? ¿Es fácil? No, pues fácil no es. De hecho, el simple hecho de montarte un toro no es fácil. Pero ¿cómo te podría decir? La práctica hace al maestro. Tú poniendo de tu empeño, de tu esfuerzo, dedicándote al 100%, sobre todo hacerlo por gusto, porque a ti te gusta. Saber que la gente te pide que tú montes, porque la gente te pone en el lugar donde tú estás. ¿Eso te apasiona? ¿Te gusta? Me gusta llegar a una plaza y que cuando yo esté realizando mi monta, la gente se prenda, te aplauda, te grite, te chifle. Eso me gusta más que todo lo demás, exactamente. Perfecto. No, pues a mí también. What? What you say? Falta algo, ¿qué opina? ¿Que cree que le falta algo al jaripeo? Por favor, Miriam, acá, por favor. A ver, una vez sirve que voy modelando mis zapatitos. Porque... Pero sin chaleco, por favor, el jinete lo tiene, sí. Oye, si vas a hacer una pregunta, tiene que ser sin chaleco. ¿Crees que le falta algo al jaripeo que tú, como jinete, también lo sabemos que ventas, que digas, oye, necesitamos esto, o alguna reglamentación, medicinas, algo? Pues fíjate que en cuanto a reglamentación, pues yo creo que, bueno, mi punto de vista es no creo que vamos a llegar a un acuerdo 100%, pero sí, yo creo que a los jinetes les falta un seguro de vida, ya que ellos, mis compañeros y yo, arriesgamos la vida. ¿Tú no te preparas para tu propio seguro de vida? La pregunta tal vez es muy, muy abierta. ¿Ahorras? Sí, de hecho, ¿pago todo? Gracias a Jared tenemos un seguro de vida allá en Guerreros de Oaxaca. ¿Interno? Interno. Perfecto. Le mandamos un saludo al señor Jared Juárez, del equipo Guerreros de Oaxaca, a la cual tú perteneces. Sí, así es. Tengo la dicha y la oportunidad de pertenecer ya a Guerreros de Oaxaca ya casi 3 años. ¿Le falta mucho al jaripeo oaxaqueño? Hablemos de Oaxaca, porque si nos ponemos a criticar a todos los estados Michoacán, van a brincar muchos que están en desacuerdo, que hacen sus propias reglas, hacen lo que se les pega la gana, tanto ganaderías y jinetes. Así que vamos a hablarlo de nosotros. Yo creo que Oaxaca tiene una máxima potencia en cuanto a toros y en cuanto a jinetes. Le falta salir fuera del estado de Oaxaca. Le falta... perder un poquito el egoísmo, aceptar de aceptar oportunidades, aceptar puertas. Críticas, ¿por qué no? Pues, las críticas siempre van a haber, pero aceptar esa oportunidad de decir, me están hablando, sí voy. No decir, no, es que va él, y si va él, no, yo no voy. Y eso pasa en todos lados, ¿no? Aceptar que no, a veces el jaripeo. Bueno, el jaripeo ya es un negocio, lo entendemos, pero a veces muchas personas piensan que los jefes de palomía los acaban, si él me lleva, es que él no me paga. Bueno, hay tantas cosas que pasan en el mundo jaripeo. No se dejan querer como tú, que te has abierto todas las puertas y que aceptaste la oportunidad de que Jared te lleva a diferentes lugares. Inclusive has estado hasta Estados Unidos y que viene una próxima gira, ¿no? Sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de salir fuera del estado y fuera de la República Mexicana. Eso fue hace 3 años. Perfecto. De hecho, tuvimos una mini gira con los Toros Tsunamis del señor Pedro Segura. Y sí, te digo, le falta exponerse más abiertamente hacia otros estados. Para mí hay, si tú juntas a una selección de toros de Oaxaca, hay jinetes que no los quieren montar porque saben que son buenos.
Y si tú juntas una selección de jinetes, hay ganaderos que no se quieren enfrentar a ellos. Así será. Señores, bueno, pues es la información. Gracias, Andariego, nuevamente. Ya nos vamos de esta entrevista, señores. Miriam, tenemos información. Claro que sí, tenemos información. Vámonos de aquel lado a la mezcalería. ¿Quién dijo yo? Vuelta. En la mezcalería, muchísimas qué gracias. Eres, Miriam, ya ves, yo estabas bueno. Hasta allá y así eres en todo, muy rápida. Así estoy en todo. No, mira, hombre, imagínate. Rápida, segura, para lavar la eficiente, ropa, para hacer la comida. Claro. Esperemos que sí, Miriam. Así tienen que ser las mujeres de ahora, modernas, rápidas. Allá, debemos mira. Estar en todo. No, que jala al muchito, que dale. Pues si están en el chisme todo el día, que no estés rápida. Para todo hay tiempo, sí. Para todo hay tiempo. Pero bueno, Miriam, vámonos con nuestros amigos patrocinadores que gentilmente confían en nosotros y empezamos con ¿quién? Con Dinastía Ford Oaxaca. Nacidos son, nacidos fuerte. Recuerda que ellos tienen las mejores promociones todo el año. La mejor forma de pago, enganche. Por supuesto, también usted tendrá la comodidad de ir hasta sus instalaciones que están ubicados en Avenida Universidad número 162, es Hacienda Candiani, Oaxaca, o localizarlos al teléfono 501-5690. En Facebook también se encuentran como Ford Dinastía Oaxaca. Recuerden que ellos tendrán la amabilidad, el tiempo, la disposición para poderlos atender y darles el mejor plan que se acomode, pues para que usted adquiera un auto este año. No hay pretexto para que usted estrene auto con Dinastía Ford Oaxaca. Así es, no se olviden con nuestros amigos de Dinastía Ford, encontrarán seguramente un carro que los convenza. Y ya que estamos hablando de gente trabajadora, Miriam, gente que tiene un dinero y dice, yo quiero poner mi propia empresa, mi propio negocio, porque yo ya no soporto los gritos de un jefe, y aparte, bueno, saborear las deliciosas pizzas. Oye, y aparte es un negocio seguro, la comida, para señora, nunca se acaba, diario. Siempre tenemos hambre. Y para ello, nuestros amigos de Rodeo Cruzelis Pizza, las pizzas más sabrosas de todo México, ¿sí? Nuestros amigos de Rodeo Cruzeros Pizza tiene para ustedes la venta de franquicias. Por favor, pónganse en contacto con ellos o visítelos. Ellos se encuentran en el Estado de México, Estado de Morelos y en la hora Ciudad de México. Síganos también en nuestras redes sociales, en Facebook como Rodeo Cruzeros Pizza, y para mayor información en nuestra página de internet www.rodeocruzelespizza.com. Venta de franquicias, por favor, ahorre. Si tiene un dinerito, inviértalo en Oaxaca. Hace falta una franquicia así, sí, y tiene que ser de Rodeo Cruzeros Pizza, las mejores pizzas de todo México. Vámonos al corte, regresamos. Ya regresamos, sí. ¿Cómo de qué no? Estás disfrutando Caripeo Extremo. Amigo productor de cerdos, Purina quiere que sigas prosperando. Acércate a tu distribuidor autorizado Purina, distribuidora El Tío, y descubre las buenas noticias que tienen en la línea de cerdos. Que tus cerdos te den más con el plan Purina. Amigo de tus animales consentidos, Purina y El Tío.